Muy buenas, pues esto es un tutorial para los que no saben utilizar Twitter, se van a utilizarlo más o menos para poder conocer a gente, para seguirla, lo que hace, lo que no hace. Twitter no tiene como Facebook privacidad. No tiene privacidad, o sea, lo que tú pongas lo van a ver todo. Si yo, por ejemplo, no te tengo y pongo tu nombre, lo que tú pongas lo vas a ver. En el Facebook no, en el Facebook tienes que enviar una solicitud y te aceptan y lo ves. Bueno, pues vamos a empezar. Lo primero de todo que tenemos que hacer es ir a Twitter, que es esto de aquí. Twitter.com. Lo pones en el buscador de Google y esto sería aquí. Vamos a empezar desde cero. Cerrar sesión. A ti te saldría esto. O sea, te creas una cuenta si no tienes. Y cuando la tengas, te pedirá un correo electrónico y todo esto, y un nick y una contraseña. Cuando la tengas, pones aquí tu nick, la contraseña, iniciar sesión. Bueno, y esto es el Twitter. Puedes poner un fondo de pantalla, como el que yo tengo, que tengo al torre, pecosillo chulo. Estos son a los que yo sigo, esto de aquí, todo esto, Santiago Segura, Tony Aguilar, Infonero, Marca, Chelsea. Esto es una recomendación a quien puedes seguir, que si das a actualizar, te lo actualiza en el momento, ¿ves? David Luiz del Chelsea. Estos son los seguidores que yo tengo, que tengo poco, esto sería mi perfil. Una foto de perfil y un fondo. Que eso ya lo haremos en otro tutorial. Estos son los seguidores que a mí me siguen. Un momento. Estos son los que yo, mis seguidores, después los que yo voy siguiendo, que son los que yo sigo, son 85 a todo esto, Tifonero, Cidia, Esfera. Si te gusta Cidia, si te gusta Cidia y te gusta el tema de los móviles, iPhone, etcétera, etcétera, y todo esto, no deje de poner, a ver si lo encuentro aquí, no deje de poner sobre todo esta, ifoneate.com, y este, sobre todo este, Sergio Navas, arroba snavas10. Esto lo tendrías que poner aquí, arroba snavas10. Esto sería, el arroba es como si fuera para buscar, el buscador de la persona o lo que quiera buscar. O sea, sería arroba s navas, ¿ves? Aquí lo tenemos ya. Arroba s navas 10. Yo lo tengo en mayúscula, casi no sería en minúscula. Sergio Nava. Este para el tema de iPhone, iPad, tutoriales y todo eso, un 10. Este tío, Sergio Nava. Me podéis seguir en Twitter, en Facebook. Y bueno, esto sería, yo como lo tengo, le das, o sea, yo como lo tengo por aquí siguiendo, ¿no? A ti se saldría pues seguir, te das a seguir y ya todo lo que te ponga el tío este, el Sergio Navas este,
te saldrá aquí todo lo nuevo. ¿Ves? Marca, hace un minuto ha puesto esto. Que tú no quieres retuitear, que sería como reenviar en Facebook, sería retuitear. Que lo quieres marcar como favorito, favorito. Que le quieres responder a esta cosa, a ver qué están diciendo, responder. Y abrir es abrir todo el vídeo. ¿Ves? Todo el enlace. ¿Qué más? A ver. Los tweets es ¿ves? Los tweets es lo de aquí. Los tweets sería esto. Tienes un máximo de 50 caracteres para escribir. ¿Ves? Si yo pongo hola, ¿ves? Hola. Esto, no. Siento, a ver, tengo aquí 140 caracteres. Tengo yo. O sea, bueno, tengo yo no. Hay 140 caracteres para escribir. Si yo pongo, por ejemplo, hola, ¿ves? Cada vez me va bajando aquí. Aquí cada vez me va bajando. Hola, soy. ¿Ves? Soy Víctor. ¿Ves? Y los espacios también te cuentan. 126, si yo le doy a espacio, 25. Y lo de los 50 tweets, tiene 50 tweets, creo que al día. Para escribir, para ponerlo. Y bueno, ¿y qué más? A ver. Esto, ya lo hemos dicho, lo de seguidor. Ah, para buscar, por ejemplo, alguna página, también puedes ponerle el asterisco este de aquí. Pues si yo pues, si pongo, no sé, a ver. Bueno, a ver. Ah, sí. P, H. ¿Ves? Si yo pusiera Photoshop aquí, le das a intro. Y esto es todo sobre Photoshop, lo destacado. Todo sobre Photoshop. ¿Que te gusta esto de efecto de Photoshop? Le das a efecto de Photoshop, ¿ves? Y si yo le quisiera seguir, le daría a seguir. Y aquí está todo relacionado con Photoshop. Lo más destacado. Y aquí estaría las personas, o sea, la gente que tiene cuenta sobre todo tipo de Photoshop. Photoshop Creative, Photoshop Tutorial. Vamos a darle aquí, la persona. Y aquí, Photoshop Tutoriales. Está en inglés. Aquí es una página, la página de ellos. Aquí me metería en su Twitter, aquí me metería en su Twitter, ¿vale? Y esto es lo que ponen aquí, que está por ejemplo en inglés que yo no lo entiendo. Si esto quieres ver lo que quiere decir, es este icono azul de aquí. Si yo por ejemplo me fuera a este mismo, es que a este no lo entiendo. Pero si echamos para atrás y cogemos a persona, a ver, un español. Es que ahora no habrá español. A ver, vamos a buscar otra vez. Así. No. Bueno, vamos a otra vez para atrás. Aquí, en destacado. A ver si hay algún español aquí. Bueno, no, no veo ninguno. No. Bueno, lo que quiere decir esto de aquí, o sea, si a ti te interesa este mismo de Photoshop,
No tendríamos lo mismo. Reducir sería se acorta. Respondes a lo que está diciendo aquí, que no sé qué quiere decir. Retuitear sería como reenviar en el Facebook, que pondrías lo mismo en el tuyo, en tu Twitter. Favorito es que te gusta mucho, lo puedes guardar como favorito. Y en esto demás, enviar tuit por correo electrónico o insertar un tuit. Insertar el tuit sería esto, creo. Este de aquí ha insertado un tuit. Y si quieres ver lo que dice aquí, por ejemplo, le daríamos aquí. ¿Ves? Y te abre la página de lo que está diciendo el tío. Que esto no sé qué es. Creo que son letras para el Photoshop. Creo. Entonces, si ponemos aquí Photoshop español, a ver qué os saldría. Español. Mira, a ver, Photoshop, por ejemplo, este. Ingeniería Apple, Photoshop para iPhone se actualiza ahora con soporte en español. Si yo lo abro, tendríamos que darle aquí. Si yo le doy aquí, no. Espera. Esto, por ejemplo, no pone nada. ¿Ves? Por ejemplo, este. Aprenda a usar GIMP con este manual gratuito y en español, no sé qué, no sé cuánto. Div, no sé qué. Arroba solociencia com. Ahora este no lo entiendo, pero este. A ver. O sea, si tú le das a lo azul. Extremos climáticos, no sé qué, nada de trucos, Photoshop, a ver. Por ejemplo, haría extremos climáticos nacional geografía en español. Si yo le doy aquí, ¿ves? Te envía a lo que te está diciendo de en el Twitter, de lo que te está informando. Que dice que son extremos climáticos. No lo sé. Esto de qué va. ¿Eh? O sea, si lo que te interesa, mira, ve otro igual. Yo lo abro. 50 videotutoriales gratis en español para aprender a utilizar Photoshop. Sería esto de aquí. Si yo lo doy aquí, 50 videotutoriales. Gratis en español para aprender a utilizar Photoshop. Y esto para descargarlo, no sé cómo sería. Eso seguramente que tienes que ir a esta página. O le tendrás que dar la foto y serán unos vídeos en raro, no lo sé. Está aquí, creo. Sería algo así. O sea, si lo de la noticia te interesa, abres el tweet y al final, o sea, lo que te ponga asterisco, esto no, que es lo que te está buscando. El buscador se centra en Photoshop español. Photoshop español. O sea, del final de todo, darías aquí. ¿Eh? Manual de Photoshop, muy bueno. Manual de Photoshop en español y descarga gratuita. Yo le doy aquí y me lleva a esto. Que esto es Instagram. No, esto es el Facebook. Pero por aquí te llevaría el Photoshop, es el español gratuito. Esto lo buscas por aquí y te pone. Y bueno, a ver qué más.
Aquí en la cuenta. Esta es tu cuenta de aquí. Si tú quieres editar la foto esta, por ejemplo, el fondo, creo que le das aquí, ¿ves? El encabezado es lo de atrás. Y la foto, es la pequeñita que ella. Y si tú quisieras poner un sitio web, una biografía o todo esto, lo pones aquí. ¿Ves? Cuenta. Contraseña para cambiarlo, para el móvil. También tiene. Que agregas el teléfono móvil a tu cuenta. O sea, mi teléfono saldría aquí. El diseño. Que yo, ver, tengo la foto esta. De torre. Vamos a cambiar. Aplicaciones. Que hay aplicaciones, ¿ves? Twitter for iPad, mi iPad, de iOS, Twitter for iPhone y widget, que los widgets deben ser, no tiene, esto no lo sé qué es, el widget, todo esto no lo he probado. Y bueno, ¿y qué más? A ver. Vamos a inicio. Y aquí siempre te ponen a quién puedes seguir. Los que ellos piensan que puedes seguir. Yo, por ejemplo, tengo pues un montón. Aquí hay un montón de famosos también. Actualidad iPhone. Tengo. A Marca. A Rubén de Mujeres y Hombres. A Torrente, andaba por aquí. Santiago Segura. Infonero. A ver quién más. Aquí hay mucha gente famosa. Otra de Mujeres y Hombres. Infonéate, que está muy buena, si te quieres enterar. ¿Quieres borrar aplicaciones útiles que simplifican mucho? Si yo le doy aquí, se saldría todo lo nuevo que te ponen hace 2 horas. ¿Quieres borrar aplicaciones útiles que simplifican mucho? Hoy les muestro varios. Si yo le me lleva a la página de Infoneate. A lo que está anunciando. ¿Quieres? A lo que está anunciando. A ver, ¿qué anuncia este? Hola amigos sinfonáticos. Hoy les muestro varios tweets en el cual son bastante útiles y fáciles de usar. Borra archivos temporales, log y caché de iPhone. Yo esto no me pillo nunca. Borra el nombre del operador con este tweet. Que esto ya lo tenemos nosotros. Borra las alarmas solo con un gesto. Esto no sé qué es. Aquí que hace, borra varios contactos a la vez. Delete contact. Esto está bien también. No te le cantan ahí uno, otro. Borra todos los badges con activator. Los badges no sé qué es. Esto también está bien. Ves si te quieres enterar del todo. Y si te gusta el tema del iPhone, Twitch y chisme, y app, ifoneate.com, @ifoneate. Y si quieres saber más de esto, pues al Nava, a Sergio Nava. Sergio, ¿ves? Ahí está, el colega, se anda por aquí maquinando. Sergio Navas, arroba ese Navas 10. No lo perdáis, que es muy bueno. Y otra página que os quería enseñar era. Esta de aquí. Que esto sirve para bajar. Para hacer intros de los vídeos tutoriales.
Es movietalks.info, video background. Todo esto lo dejaré en la descripción del vídeo. Y otra que también tengo muy buena es IPhoneU. Esta de aquí, que es para crearte un número gratis, por si quieres poner el WhatsApp en el iPad. Te vas a registrarte, te registras y te creas un número, como un número de teléfono. O algo parecido a esto. Y otra que tampoco os podéis perder es esta, que es la página de Sergio Navas. Isanacou.net. Que aquí también te informa mucho. Hace Twitch, hace app gratis, informa sobre Cydia. Aquí está. Y también, si lo quieres tener, lo puedes tener aquí. Aquí lo puedes tener en Google Plus. Aquí también hablan sobre iPhone y sobre Twitch. Este también es muy bueno, Javi Ramos. Y el colega está. Y el tío este está en. A ver que lo veamos, que no lo encuentro por ninguna parte. Ah, pues a ver, no encuentro. Este es. Que tiene un mono. Este. De aquí sale mucho, estuve muy bueno. Y bueno, esto es todo. A ver qué más puedo enseñar. Vamos a Twitter otra vez a recopilar. Si yo aquí pusiera un tweet, por ejemplo, pongo hola, gente, gentecilla. Hola, gentecilla, le doy a tuitear. ¿Eh? Y me saldrá aquí. Y los que me tengan, me verán. Hola, gentecilla. Si yo pongo una foto, ¿ver? Creo que puedo abrir una foto. Si yo pongo esta foto, por ejemplo, abrir la imagen aparecerá con los láser. Haciendo tuto de. Que esto yo no lo he hecho todavía. Pick Twitter, ver foto y en la foto que yo he subido. Que esta foto de aquí es la que tengo hoy aquí. Como hoy el tutorial es la de Twitter. Y a ver qué más. Después también tienes añadir ubicación. Sería lo mismo. Si tú le das a añadir, activo geoubicación, te saldría lo mismo que aquí. O sea, te saldría así. Y aquí en vez de poner ver foto, te pondría ver ubicación. Le daría y aquí se saldría la ubicación mía, donde yo estoy. Y bueno, y no sé, hay un montón. Después también puedes teclas rápidas, que esto no sé qué es, yo todo esto lo he tocado. Mensajes directos a una persona, configuración de tu cuenta, arroba conecta, que esto tampoco sé qué es. Descubre, que tampoco sé qué. Y después, esto por ejemplo, aquí en seguir, actualizar, ver todo. Le damos a ver todo, que aquí hay muy bueno.
¿A quién seguir? Ver todo. David Morales, que es el de Mujeres y Hombres, el que está Atlético Madrid, Twitter oficial del Atlético de Madrid. Le daríamos a seguir. Sergio Agüero. Yo, por ejemplo, si quiero seguir a Sergio Agüero, le doy a seguir y pone siguiendo. Y ahora, que no te gusta Sergio Agüero, que no te gusta o que te has equivocado y querías poner en TV España, le das aquí, ya lo sigues y le das aquí, siguiendo. Así de fácil, ¿eh? Y bueno, esto es todo. Espero que os guste el vídeo y comentármelo. Comentarme el vídeo, espero que os guste y darle desde arriba. Dentro de poco haré los tweets. Tweets de Cidiaso. Está muy bien. Un saludo. Hasta luego. Uno, dos. Apurando la ciudad por la noche con su coche.